machos con más proyección y el macho joven se ha quedado un poquito a la derecha y este animal ha ido tirando hacia la izquierda. He abierto el arco, lo he ido siguiendo y cuando lo tenía ya perfectamente cruzado y parado, al soltar la flecha ha hecho un movimiento raro y me lo he fallado una mano por arriba y casi 15 o 20 centímetros por la derecha. Incluso la flecha ha llegado a rozar un poquito el lomo del animal, pero simplemente el pelo, porque en la imagen lo veré bien, pero a simple vista no le ha entrado en la caja ni nada, y con lo alto caído el tiro, si lo hubiese impactado lo hubiese partido la columna. La verdad que me he quedado muy sorprendido, porque a esta distancia, pues bueno, evidentemente que todos podemos fallar, pero que me vaya una mano y media alta y casi otra hacia la derecha, me he quedado muy sorprendido. He repasado bien el arco, no tuviese ningún elemento suelto o algún golpe. Y luego cuando me he dado cuenta, después de repasar el arco, he entendido perfectamente a qué era debido el fallo. Y aquí está el fallo. Como he ido siguiendo el animal con el visor, cuando se ha detenido justo ahí, el visor sí que lo tenía en línea con el animal, pero la flecha estaba justo aquí y aquí se aprecia el corte en la tela. De este tipo de caza, que aunque nos pensemos que lo tenemos todo controlado, no es una excusa, pero no estar acostumbrado a hacer esperas. Bueno, he ofuscado mucho con el animal, no me he dado cuenta que la flecha la tenía pues justo en la malla esta. Os aseguro que esto no me volverá a suceder, porque ahora voy a bajar un poquito más esta malla del puesto para que tenga un poquito más de tiro, y la próxima vez me aseguraré bien de que la flecha no tiene nada delante. Así que bueno, se me sigue resistiendo el muflón, así que hay que seguir probándolo. Desaprovechando así la oportunidad más clara que había tenido hasta la fecha, tras cometer un error garrafal de novato, 20 días más tarde me dirijo de nuevo a la finca Montllevir. Allí repetiré puesto y volveré a intentarlo una vez más con los muflones. Tras una tarde muy entretenida, donde al puesto acudieron gran cantidad de animales, ya casi a punto de oscurecer, aparece un muflón.
puesto donde hace 20 días cometí ese error garrafal, metiéndole el tiro aquí en la malla del puesto. Hace una tarde que ha entrado mucha caza, me ha entrado un grupito de gamas, digo un macho joven, luego me ha entrado un grupo de hembras con un platanero. Ya las hembras van con el pelo ya bonito de verano, con el pelo fino, están preciosas, encima están súper gordas. Me han entrado con los cabritos, ha entrado un platanero, la verdad que el tío bastante follonero porque iba todo el rato cazando a las hembras. Y ya casi a las 10 menos cuarto, 10 menos 20, pues me ha entrado este macho. Lo que pasa que no me he dado cuenta que lo tenía hasta que por el rabillo del ojo, mientras estaba comiendo aquí el grupo de hembras con el platanero, pues lo he visto justo detrás. Y el tío estaba plantado aquí a mi espalda, unos 15-20 metros, completamente estático, mirando hacia el puesto a ver qué sucedía. Y el animal ha aguantado detrás mía cuarto de hora, 20 minutos, tranquilamente. Yo sufría para que una ráfaga de aire pues no le llevase mi olor y diese al traste con el lance. Ha esperado que se fuese el grupo de las hembras con el platanero y ha entrado muy receloso, dando una vuelta bastante grande, justo por debajo del puesto. He esperado que se cruzase, me ha asegurado bien que esta vez sí la flecha tuviese vuelo libre y no diese en ninguna parte del puesto, y lo he enganchado perfecto. Ahora lo veremos en la cámara, pero bueno, quizá un pelín alto, pero cuatro dedos por encima del codillo. El animal se ha llevado la flecha puesta porque creo que en la salida le ha enganchado la paletilla y se la ha quedado enganchada con las plumas y ha arrancado a correr a mano derecha. Aunque me queda media hora de luz, voy a llamar a David. Que venga con su tekel, con Siro, porque no quiero poner al flock detrás de un rastro de un muflón, ya que huele muy parecido a las ovejas y no quiero que el animal se pique a ese olor, porque ahí en el valle donde cazamos, pues bueno, es fácil encontrarte con rebaños de ovejas y no quiero tener luego problemas con el perro picado a las ovejas. Así que yo creo que este sí que lo cobraremos porque el tiro lo lleva un colocado. Voy a esperar que venga David y nos pondremos al rastro a ver si antes de que se haga de noche pues podemos dar con el animal. Ahora sí creo que ya tenemos el muflón hecho. Vamos a ver. Molt bé, Valen. Molt bé. Joder, tío. Pues bueno, por fin tenemos aquí mi primer muflón. La verdad que, aunque haya sido en un puesto a la espera, pues bueno, la emoción de poder abatir mi primer animal de esta subespecie pues ha sido increíble. Y además, arrastrando un lance como el que arrastraba de hace 15 días, que me fallé un animal también muy bonito, precisamente en el mismo sitio, pues bueno, por el típico descuido de novato, de no estar acostumbrado a hacer esperas, me he colocado en el mismo puesto. Ha sido una tarde súper divertida, ha entrado un montón de caza, han entrado gamas sin cría, alguna gama que todavía va preñada para las fechas en las que estamos, han entrado unos cuantos machos de gamo, luego me ha entrado un grupo de mufonas con los chiquitillos, y este animal bastante receloso se ha quedado justo en la espalda del puesto, esperando un poquito a ver cómo funcionaba el grupo grande que había comiendo, y cuando el grupo grande pues ya ha empezado a marcharse, muy receloso, ha dado un gran rodeo y ha entrado a comer. El animal ha andado unos 120-150 metros, el rastro de sangre no era muy abundante, acostumbrados a lo que estamos con estas puntas, porque la salida, que era la zona baja, la tenía taponada. He llamado a David para avisarlo de que ya había tirado y he preferido hacer el pisteo con su tekel, con Siro, porque Flock, en la zona donde cazo, como hay mucha oveja, no quiero que se me pique a los muflones, que huelen bastante parecido a las ovejas y que luego tenga problemas con el ganado, ¿no? Y el animal, la verdad, ha caído como una cremallera. En 3 minutos estábamos ya encima del muflón, encima, pues bueno, súper contentos por ser mi primer muflón, uno de los primeros que se abaten aquí en la finca que gestiona David con arco, y la verdad que muy agradecido. Así que tengo que agradecerle una vez más a David de Hunting Pyrenees, aquí en Montlleville, pues que me haya dado la oportunidad de poder abatir este animal y seguiremos cazando. Seguiremos. Muchas gracias, David.